Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirarte. Y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días transmitiendo, todos los días leyendo un libro, sin importar cuál sea el problema, sin importar cuál sea la situación. Aquí voy a seguir haciendo el reto más grande, el récord Guinness por leer 1000 libros en 1000 días. De hecho, hoy estoy muy, muy, muy feliz porque estoy haciendo el episodio 499. El episodio 499 del Club de la Mente. ¿Sabes qué significa eso, chicos? Que mañana es el episodio 500 del Club de la Mente. Anótalo. Mañana es el episodio 500 del Club de la Mente. Si estás en Lima, Perú, y quieres celebrar conmigo este episodio 500, pues, ¿qué te digo? Tienes que asistir a nuestra conferencia. Pero mientras tanto, bueno, te voy a hablar del libro de hoy, que se llama Bese a ese sapo. Como puedes ver, estoy en un lugar increíble aquí en Lima, en el piso 17 de Lima, en un hotel muy bonito, en el último piso. Súper bonito aquí, como puedes ver, está toda la ciudad de Lima ahí hacia atrás de noche. Y pues te voy a hablar de Bese a ese sapo, que precisamente es un tema bien interesante. Y saludos a toda la gente, ¿desde dónde nos están viendo? Déjame en los comentarios, Jimmy, Felipe, Paulo, Carlos Luna, Luisa Capala, Miguel de Jesús Murillo, saludos. Qué buena vista, una buena noche. Claro que sí, imagínense aquí como si estuviéramos todos nosotros celebrando un día antes del episodio 500 y viendo aquí la maravillosa vista de la ciudad de Lima. Por supuesto, hay personas que me dicen, hey, nunca descansas, hey, siempre trabajas, hey, eres un workaholic. Pues, ¿qué te digo? Para poder disfrutar de algo como esto, creo que sí soy un workaholic. Para poder ver algo como esto tranquilo, en paz, respirando, la libertad que puedes tener de hacer estas cosas, por supuesto que soy un workaholic cuando tú quieras. Cuando tú quieras, soy un workaholic para poder tener la disposición financiera de hacer estas cosas. Y más que financiera, la disposición de tiempo y la libertad en la vida. Y la libertad en la vida para poder hacer estas cosas tan importantes. Entonces, para quien dice, hey, eres un workaholic, sí lo soy, para poder estar tranquilo. Como puedes ver, está súper bonito aquí. Saludos Edwin, saludos Ana Luisa por ahí conectada, Junior también. Saludos a toda la gente. Bueno, te voy a hablar de este libro que se llama Bese a ese sapo de Brian Tracy. Bese a ese sapo de Brian Tracy. De hecho, estos libros ya los tenía programados. Saludos, Jimmy. ¿Cómo estás? Pues como puedes ver aquí desde Perú, ¡qué miedo! celebrando un día antes del episodio 500. Ha sido un esfuerzo tremendo, la verdad. Yo me pongo a reflexionar a veces sobre esos temas. A veces no tengo mucho tiempo para reflexionar, pero me pongo a reflexionar sobre ese tema de que he estado 500 días leyendo un libro, 500 días compartiendo conocimientos. Y digo, wow, ha sido una situación compleja, no siempre ha estado la facilidad de hacerlo. Sin embargo, ha sido un privilegio poder compartir con ustedes hasta el día de hoy 499 episodios, sin importar la situación, tener la fuerza, la capacidad, la disciplina, el corazón para hacer 1000 episodios en 1000 días y ya estar a la mitad y ya llevar 500. De hecho, te aseguro que allá tenemos un récord Guinness en algún aspecto, porque nadie ha leído 500 libros en 500 días y compartido los conocimientos con toda la gente. ¿Dónde estoy? En Lima, Jimmy. Si tú ya me viste, te vi hace un par de días. Entonces venga el libro Bese a ese sapo de Brian Tracy, 12 formas de convertir la negatividad en positividad. 12 formas de convertir la negatividad en positividad. Déjame comentarios aquí debajo para saber desde dónde me estás viendo. Desde Lima, desde México, desde Ecuador, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana. ¿Desde dónde me estás viendo en esta noche? Entonces, Bese a ese sapo es un libro
que habla al respecto de cómo convertir las cosas negativas en cosas positivas, una mejor vida realmente. Es importantísimo lo negativo en positivo, y él da consejos. Brian Tracy, autor internacional, seguramente tú lo conoces, da consejos de cómo convertir lo negativo en positivo. Y dice cómo mantener tu estanque limpio. Esa es la gran importancia que tiene el convertir lo negativo en positivo, mantener tu estanque limpio. Como puedes ver, aquí estoy yo con un estanque. Aquí tengo el estanque detrás, están las luces apagadas porque no hay nadie. Nadie se va a meter a la piscina a las 12 de la noche. Entonces, ¿cómo mantienes tu estanque limpio? Dice Brian Tracy, o sea, tu piscina. Camino por aquí para hablarte al respecto del estanque, a pesar de que no me ven. Tú necesitas mantener tu mente positiva, necesitas relacionarte con personas positivas, necesitas vivir una vida positiva y feliz, ¿sí? De eso habla el libro. ¿Cómo conviertes las situaciones negativas en situaciones positivas? Y dice, los sapos, este libro, son personas, situaciones y experiencias. Los sapos son personas, situaciones y experiencias negativas. Te encuentras en la vida seguramente con personas negativas, con situaciones negativas y con experiencias negativas. ¿Cómo haces para mantener tu estanque limpio? Te lo puedo decir, es un tema muy importante, porque si tu estanque está sucio, es decir, si estás en situaciones, experiencias y personas negativas, pues poco a poco te vas a ir convirtiendo en una persona negativa. Sí, la negatividad se pega, señores. La frustración se pega. Todos estos temas son complejos y tienes que saber mantener tu mente limpia. ¿Qué más dice Brian Tracy? Aquí tengo, como ves, todo el resumen. Soluciona, importante, soluciona un problema para mejorar el futuro. Soluciona un problema para mejorar el futuro. Las emociones negativas ensucian nuestro estanque mental. Cualquier situación negativa que tú tengas en tu vida ensucia tu estanque mental, ensucia tu cerebro, ensucia tu paz, ensucia tu libertad. Entonces debes de evitar todas las cuestiones negativas en tu vida, ¿sí? Debes de evitar y eliminar las cuestiones negativas en tu vida porque van ensuciando tu estanque. Imagínate que tu cerebro, tu mente, fuera una piscina y en esta piscina dejaras entrar basura, ¿sí? Dejaras entrar personas, experiencias, situaciones negativas. ¿Qué pasaría? Que poco a poco la piscina se empezaría a ensuciar. Estaría más sucia, más sucia, más sucia, hasta que en un momento tú tenías una piscina muy limpia, se convierte en una piscina sucia. Se convierte en una piscina sucia. Debes de evitar eso a toda costa. A toda costa. ¿Qué más? ¿Cómo lo solucionas? Mira lo que dice Brian Tracy. Para eliminar las emociones negativas que se van acumulando en tu estanque mental. Si tú lo permites. Si tú lo permites. Él dice, quien controla tu mente tiene control de tus circunstancias y de tu felicidad. Quien controla tu mente tiene control de tus circunstancias y de tu felicidad. No permitas que nadie controle tu mente, no permitas que nadie controle tus circunstancias y no permitas, por lo tanto, que nadie controle tu felicidad. Importantísimo eso. No permitas que controlen tu felicidad. No permitas que controlen tus circunstancias. No permitan que controlen tu mente. Saludos, Rosmi. Saludos, Derian. ¿Cómo estás? Brian, ¿desde dónde nos están viendo? Kimo, Jesse, desde Bolivia, dicen por ahí. ¿Desde dónde más nos están viendo en esta noche? Especial episodio 499 de El Club de la Mente. Siguiente, afirmaciones positivas. Es una manera de poder cambiar tu estado de ánimo y convertir situaciones negativas en positivas, hacer afirmaciones positivas cuando hay problemas. Pensar en positivo, tener pensamientos positivos, sonreír al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, mira lo que dice aquí, la manera más efectiva de poder limpiar tu piscina mental es sacar a los sapos feos y limpiar el agua del estanque. Sacar a los sapos feos y limpiar el agua del estanque, es decir, sacar a las personas, situaciones y experiencias negativas y limpiar tu agua del estanque. Decidir estar en paz, decidir estar feliz, decidir estar alegre,
Alguien me dirá, pero por ejemplo, en el caso del fallecimiento de alguien, no puedo sacar esa experiencia de mi vida. Puedo sacar personas de mi vida, puedo sacar situaciones, o estoy viviendo un trabajo que no me gusta, puedo eliminarlo. ¿Sí? Chile al fin del mundo, dice Jonathan, saludos. Cómico el título, dice Ingrid, por supuesto. Sacar las situaciones negativas de tu vida. Entonces, pues, hay experiencias que no puedes sacar, pero sí puedes limpiar el agua del estanque. Eso sí lo puedes hacer en todas las situaciones de tu vida, limpiar el agua del estanque y decidirte a estar alegre, a estar feliz, a vivir bien, a vivir en paz. Porque si algo es invaluable, es la paz, es estar tranquilo, es saber que tu alrededor y tu entorno es saludable para ti y que te ayuda a avanzar y a crecer. Y por último, el beso de la despedida. El beso de la despedida al sapo, por eso se llama así esta transmisión, bese a ese sapo. Porque el beso de la despedida significa, fantástico, dejo esta experiencia, dejo esta, no es negociable, ¿sí? El beso de la despedida, te hablaba de él. El beso de la despedida significa que le das el beso feliz de la despedida a la experiencia negativa, a la situación negativa, a la persona negativa. El beso de la despedida feliz, porque tu vida vale muchísimo. No estás para frustraciones, para que perturben tu paz. No estás para que haya negatividad, para que haya frustración. Si te relacionas con un entorno frustrado, te vas a convertir en una persona frustrada. Salte del entorno frustrado, porque tu paz no es negociable, tu felicidad no es negociable, como diría un amigo. Vive entonces en tal virtud. Todo entorno, toda situación, toda persona que disminuya tu paz, que disminuya tu felicidad y tu alegría, no te conviene, porque se te pega esa situación. Debes entonces enfocarte en que tu felicidad no es negociable y vivir en tal virtud. Un abrazo para todos, chicos y chicas. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es el Club de la Mente, episodio 499. Mañana, episodio 500. Celebrando 500 transmisiones desde Lima, Perú. Y hablando de criptomonedas y bitcoins y cómo ganar dinero con esto. Si estás en Lima y quieres asistir, escríbeme un mensaje y reservamos tu lugar 100% gratis. Un abrazo para todos. Hasta mañana.